Primera B Metropolitana. Vamos a seguir con un premio muy especial. Es un premio especial porque se llama Premio Julio Humberto Grondona y lo que distingue es la trayectoria dirigencial. Este premio lo va a entregar el señor Luis Franco, quien es representante de la Liga San Lorenzina de fútbol, porque es un premio que también en este caso tiene un carácter federal. Vamos a reconocer a un dirigente de larga trayectoria dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, a un dirigente de larga trayectoria en las ligas del interior del país y de un dirigente con la actualidad plena en lo que significa esta comisión normalizadora que durante este 2016 está rigiendo los destinos del fútbol. Tiempo entonces de premiar, ya lo anunció aquí Germán Bermúdez, Pablo Tobillino. Premio a la trayectoria dirigencial. Lo va a entregar también Néstor Beltrame, de la Liga de Río Tercerense, finalmente. El que recibe es Pablo Tobillino, presidente a cargo del Consejo Federal y designado como uno de los integrantes de la Comisión Normalizadora de la AFA. Con el premio en la mano y el saludo, le invitamos a unas palabras. Buenas noches a todos. La verdad que sorprendido por la distinción. Muchas gracias al círculo de dirigentes y exdirigentes. Gracias por esta oportunidad, a los 220 presidentes que integran las ligas y el Consejo Federal de Fútbol Argentino, a Claudio Tapia, a Guillermo Raed, que hicieron posible de que hace un año y medio llegue al fútbol, o por lo menos a la Asociación del Fútbol Argentino, a trabajar de manera dirigencial. Y una pequeña reflexión, recién Claudio Tapia hacía un resumen de lo que realmente necesita el fútbol argentino, un fútbol que sin dudas es el mejor del mundo, que tiene los mejores jugadores del mundo y que sin duda también tiene los mejores dirigentes del mundo. Pero hace falta un gesto de grandeza justamente de estos dirigentes, ¿no? Porque la pregunta que tenemos que hacernos es si realmente necesitamos y si este fútbol y si AFA realmente necesita una comisión normalizadora. Me parece que rápidamente debemos salir de este esquema que no le hace bien para nada a nuestro fútbol y elegir realmente un presidente elegido por cada uno de ustedes, que son los que realmente conducen las instituciones del fútbol argentino. Así que muchas gracias y buenas noches. La palabra de Pablo Tobillino, dejando su opinión respecto de la actualidad de nuestro fútbol argentino. Vamos a un premio también.